Entrevista para Toda Velocidad. Estamos acá junto a este auto dentro del Premium Track Day en el Autódromo de Buenos Aires, junto a Pablo. La verdad, buenos días. La verdad, muchísimas gracias por, bueno, presentarnos el auto y también comentarnos un poco de qué es este auto. Buenos días, ante todo. Mira, es un auto que me pasa un conocido, un cliente del taller, amigo de Daniel, que según cuenta la historia fue construido en los talleres de Quilmes por un equipo Renault. Mira, turismo de ese momento. Y es todo Renault, todo mecánica Renault. Todo Renault. Mirá. Es la réplica de una Ferrari, aparentemente, por lo que indagamos, sí, que es lo que cuenta la historia. Y todo, absolutamente Renault, construido en la Argentina. Por ejemplo, si te tendrías que explicar el auto en sus, ya sea desde la trompa hasta la cola, ¿cómo sería? La parte delantera es toda la estructura, digamos, de hierro de un Renault 6. La cola es todo un Renault 12, la mecánica Renault 12, caja Renault 12, instrumental de Torino, carburador de Torino. Mirá. Y hasta el filtro de aire de Torino 380W. Mira, tiene también todos los componentes de toda la marca, obviamente, ya sea Torino, Renault, lo mismo. Es absolutamente todo nacional. ¿Y cómo lo encontraste vos? ¿Cómo llega a tus manos? Como te contaba al principio de la nota, por intermedio de un cliente que lo tenía guardado, ya hacía 8 años que no funcionaba, estaba parado. O sea, estaba bien conservado, sí. Y nosotros, en el afán de venir al track day, una semana de trabajo full, y dijimos, vamos. Claro, porque el auto estaba completo, solamente que abandonado. Abandonado, sí. Un auto cuando queda parado es lo peor que le puede pasar. Sí. Hay que repasarlo completo. Todo. Es más, tuvimos problemas de temperatura, se quemó el electro. Claro. Pero bueno, era el costo que pagaba después de tanto tiempo parado y una semana de trabajo. Es prueba, error y hasta que salga. Y probándolo como cualquier otra cosa. Sí. La prueba la vas puliendo y así quedó. ¿Y cómo fueron las primeras sensaciones de sacar el auto, además, en un autódromo que tiene muchísima historia dentro de lo que es Argentina? Yo te puedo contar una vuelta manzana. Gonzalo te puede contar qué sensación hubo adentro del autódromo. Exactamente. Bueno, acá estamos también junto a lo que es, bueno, un poco también lo que pudiste sentir con el auto. Y queremos que nos cuentes también, junto a una anécdota, cómo fue el andar y también cómo fue solucionar también algunos problemas que me vas a estar comentando. Sí, bueno, la verdad que muy divertido el auto, sobre todo en este circuito, sobre todo en el número 6 donde giramos hoy. Sí. Teniendo en cuenta que giró la Fórmula 1 en este circuito, así que no es menor. Pero no, sí, muy divertido, el auto va espectacular, es rapidísimo, me los llevaba por delante a ellos, así que la verdad que muy, muy bueno. Hoy tuvimos, como te decía él, por venir de una semana de trabajo, sí, medio crudos. Y además un mes de que tienen el auto, no tuvieron tanto para probar. Y además de un mes corto, hoy vinimos con muchos problemas. Empezamos hoy temprano, no nos andaba el limpia parabrisa, se empañaba el parabrisa. Un poco con problema con la lluvia. Sí, el tema del agua, el vidrio, el parabrisas empañado del lado de adentro, no lo podíamos limpiar. No veían directamente. Yo la verdad que no veía, o sea, venía metiendo el auto por referencias porque el copiloto me llevaba también un poco.
Pero bueno, ya para cuando tuvimos que salir a girar en competencia, le hicimos algunas modificaciones. Por ejemplo, estamos acá viendo algo que estamos viendo en los parabrisas, ¿qué es? Bueno, son unas tomas de aire, toma dinámica que se llama, eso, un buen ingeniero te diría que es una toma dinámica, pero bueno, en realidad es un tacho de Procenex, perdón por la marca, cortado al medio para que canalice el aire hacia adentro, nada más. Bueno, pero funcionó. La verdad que yo giré feliz porque veía para adelante. O sea, veía. Veía, y eso fue la mayor alegría del día prácticamente, ver la pista. Y acá el copiloto también, que lo sufriste un poco. Y sufrimos las primeras vueltas, pues no, literalmente no veíamos nada, aparte se tomaba con el spray, el limpio parabrisas que no, por ahí no andaba, y aparte yo que soy nuevo en esto, pues tuve mi primera carrera fue el fin de semana pasado en Dolores. Ah, mira. Pero no fui de copiloto, fui de piloto. Claro. Muy diferente a lo que es piloto y copiloto. Y aparte de un Fórmula, un Falcon, pues yo manejo un Falcon. Ah, mira. Pues me armó un Falcon. Entonces era toda experiencia nueva. Es todo nuevo. Y aparte de copiloto, sin ver y con lluvia. Y en un circuito en el que nunca había andado, así que se mezcló todo. Pero hasta que pasó lo de la temperatura, veníamos bastante bien. Sí, justo veníamos con ellos porque Pablo estaba compitiendo con una Fiat. Sí. Y estábamos juntos y de la nada le digo, che, mira bien la temperatura. Me dice, y yo veo que sale vapor, me dice. Y ya de ahí decidimos que directamente no, teníamos que parar. Que sí, no nos podíamos quedar. No, pero la verdad te digo, quedaría bien algo así para un futuro, hacer algún accesorio para también hacerlo un poco que entre aire. Sí, la verdad que sí. Sí, en principio, anoche estuvimos con el hermano de Nico y un grupo de chicos que tenemos, que la verdad que se portaron re bien anoche, tratando de cerrar los acrílicos porque no cerraban. Y sabíamos que iba a llover, no los podíamos cerrar. Cuando los cerramos los tuvimos que abrir porque no veíamos. Entonces, este pedacito nos llevó el día de ayer, el día de hoy, todo el día. Increíble, una pavada del auto. Sí, pero bueno, hoy lo pudimos solucionar y le vamos a hacer algo para el futuro. Sí, no, pero la verdad, un poco más estético. Exactamente, pero la verdad es que como lo vemos el auto, se lo ve impecable. Vemos también el detalle, bueno, como los espejos también. Que la verdad es que muy lindo, te queremos felicitar por el auto. Y también felicitar porque, bueno, a un mes de tenerlo, de no estar activo obviamente el auto, que puedas tenerlo acá en el autódromo. La verdad, felicidades. Y también para cerrar, si tuvieras que quedarte con una característica, ya sea el andar, el motor, la línea, lo que quieras del auto, ¿qué sería? La cola. ¿La cola? Sí, sí, la cola. Yo para mí lo vi muy agresivo. Sí, agresivo. Sí, sí. La verdad que la cola es impactante. Cualquiera que la ve, una Ferrari, es increíble. Claro. La cola del auto es increíble. Y también, bueno, preguntarte a vos si tenés que quedarte también con alguna característica, también la cola o sí, otra cosa. La cola del auto y el interior. Es para gente pequeña, digamos. Para gente nosotros pequeña. Nosotros no entramos. No, directamente no. Es un auto nosotros para gente pequeña. Así que, bueno, ¿vos, Gonzalo? No, está muy bien logrado en general. La verdad que tiene una estética. Es bellísimo, si vale decirlo así. Es precioso. Así que yo me quedo con todo el auto. Exactamente. Así que bueno, la verdad, no, chicos. El auto mío, sí. Te quedé con el auto, con el auto mío. Ahí no puede elegir todo. No. Ahí, esa parte no. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias por mostrar el auto. Felicidades nuevamente y esperemos que de acá para adelante puedan hacer muchas más reformas, puedan seguir trabajando con el auto. Pero la verdad te digo, felicitaciones por el estado en el que está. Muchísimas gracias por la nota. En un tiempo los vamos a llamar para mostrarles todas las modificaciones, bueno, o por lo menos contárselas, mandarles fotos. Sí. Y quédense tranquilos que seguro lo vamos a mejorar. Bueno, muchísimas gracias. Acá una nueva entrevista para Toda Velocidad mostrando este auto dentro del Premium Track Day. You.